ejército de esta ciudad debió haber sido imparable. Pero a Toma nunca hablé de ningún enemigo peor que ellos mismos. Sin duda su gente lo adoraba como un dios. Quizás por estar tan cerca de quien los desea que te viene la mano. ¿Acaso puede venir?
Este debe ser el palacio. Ahora busquemos la sala del trono. La ciudad me hace sentir como una pesadilla. No tengo que ir a la cultura. Quizás la caída de este imperio fue algo malo. Si hubieran estado aquí cuando llegamos, ¿nos habrían destruido? Este lugar sí que es hermoso. Claramente la guerra no era lo único que les interesaba. Me pregunto si algo de su cultura sobrevivió en los Bugs. Thank you.
Ellos no abandonaron la ciudad con la hija Mildred aquí. ¿Pero qué los mató y dejó la ciudad en pie? ¿Habrá sido otra heroína? ¿Los intoxicó el aire como en el bosque? El imperio debe caer. ¿Pero qué había en el pasaje que hizo que el padre se obsesionara tanto al punto de permitir tal caída? Parece la sala del trono del padre. Todas las historias que me contó eran sobre ella. Estuvo aquí y vio todo. Son una especie de cámaras privadas. Esto está en español. ¿Quién más estuvo aquí? Monroy no. Su gente nunca salió del desierto. ¿Y estas inscripciones tienen? ¿Cómo hizo el padre para escribir en un idioma de una galaxia lejana? Un idioma que ni siquiera existía. Aquí vamos. Este debe ser el pasaje. Nadie más ha estado aquí en años.
padre debe haber sellado el pasaje con otro de listo de vino. Debe haber una forma de romper el sello. El padre debe haber escrito todo esto. Atuma dijo que quedó consumido por sus visiones. El pasado y el futuro. Todo. Dios mío. El tamaño de este pozo debe haber sido la fuente de toda la locura del padre. Quizás de todo lo que enloqueció a este mundo.
¿Cuántos días han pasado? ¿O años? Me pregunto dónde estarán Shanna y los demás. Me pregunto si alguna vez volveré a verlos. ¿Reconstruyó todo esto? Habría tardado décadas con máquinas modernas. ¿Hizo todo esto solo? Protegiendo algo, ya se habrían despertado. Quizás no soy la amenaza que esperaban. Igual no me quejo. De todos modos, soy en silencio.